Hola, 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 ¿qué tal, amigos y amigas del fútbol? Amigos y amigas de la UFO. Aquí nos encontramos nuevamente, luego de que hace instantes nada más pudimos ver un verdadero partidazo entre el Mérida y el Badajoz, que se terminó imponiendo el equipo local por 2 tantos contra 1 en el derbi, en la cuarta división. Encontramos aquí el partidazo de la jornada entre el Lenovo y el Valencia. Y quien les habla, como siempre, @JuanMavira27, acompañado por el señor fútbol. Estamos hablando, claro, de Don Rizel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, soñador, hombre. Buenas noches, ¿cómo estamos? Empezamos otra vibrante semana después de lo que comentabas, ese gran partidazo que se vivía en ese derbi extremeño. Pues vamos a tener otro auténtico partidazo con este Lenovo Valencia, ¿no? Así que esperemos ver un buen espectáculo y que todo el mundo lo pase divinamente bien. Ojalá que podamos encontrar un buen partido, pero lo que no ha sido bueno quizás ha sido el comienzo de estos dos equipos en la primera parte del torneo, porque en la primera semana apenas pudieron conseguir un triunfo cada uno. Cierto, cierto. Teníamos la primera jornada en la que ninguno de los dos equipos se podía pasar del empate. El Lenovo, pues en la segunda jornada, lograba reponerse de ese tropiezo inicial y vencía 0-1 fuera al Español, mientras que el Villarreal, en el partidazo que vivíamos el martes, perdía por 2-0. Y en la tercera jornada, pues teníamos resultados dispares para ambos, ¿no? El Valencia, que conseguía esa primera victoria contra el Español, el equipo que salía derrotado contra el Lenovo en la segunda jornada, y el Lenovo empataba fuera de casa contra el 360. Exactamente, la tabla de posiciones en estos momentos tiene, claro que están por terminar ya los partidos o incluso ya han terminado los de la primera división, el Philips Hue y el Sporting, que tienen 7 puntos cada uno, 6 unidades tiene el Existence y 5 puntos tienen el Lenovo y el Athletic, que me animo a decir que hasta ahora viene siendo una de las revelaciones del torneo. Además, el Villarreal tiene 4, al igual que el Valencia, el Ferrol, el Betis, que ganó el derbi en aquella primera jornada frente al Sevilla. 3 unidades tiene el Español, 2 el Zaragoza y el 360, mientras que en los farolillos rojos de esta tabla de posiciones se encuentra el Leganés y el Sevilla, que tienen 1 punto cada uno. Bueno, veremos qué pasa en este partido que va a comenzar en un ratito nada más y si pueden conseguir en el primer partido de la segunda semana un triunfo tanto el Valencia como el Lenovo. Bueno, alguno de los dos tendrá que dejar puntos en esta ronda, si no son los dos, claro. Sí, está claro. Además, yo creo que es un partido, pues, aunque estamos en la cuarta jornada, que es un partido importante, porque son de esos equipos que están, digamos, en el segundo grupo de ahora mismo de lo que es la liga, ¿no? 4 y 5 puntos, una victoria te eleva a 8 o 7 puntos y lógicamente te va a meter a la zona alta, ¿no? Te va a reenganchar con esos puestos de privilegio que veremos a ver quién es el que, pues, entiende mejor esta situación, vive un poquito con esa presión y es el capaz de conseguir estos 3 puntos que, como digo, pues, aunque llevamos muy poquito tiempo de liga, pues, pintan ser bastante importantes. Sin lugar a dudas. Si te parece, empecemos a repasar algunos de los nombres que podremos encontrar aquí en este partido entre el Lenovo y el Valencia. No sé por cuál quieres que comiences, si por el local o por el visitante. Empezamos por el local, por el Lenovo, que va a partir con Nacoje en puerta, con Guidar en el lateral derecho, pareja de centrales para Germanico y Thiago Silva. En el lateral izquierdo estará Pirata 88. Línea de 3 en el medio con el MCD, que será Nainggolan. 2 hombres por delante, que serán Franuco y David. Y un tridente arriba, que será Triplakovic por la derecha, Skiller en punta de ataque. Y en la izquierda estará Thierry Henry. Bueno, si juega un poquito de lo que jugaba Thierry Henry, si en este partido puede mostrar algo, tendremos sin lugar a dudas a uno de los grandes delanteros de este torneo. Pasemos al Valencia, que como comentábamos tendrá cuatro hombres en el fondo, con un stop en el arco, Riera por la derecha, DT y Roblotus como los dos defensores centrales, por la izquierda irá Darcrown. En la mitad de la cancha habrá 3 hombres, Coro como mediocampista central defensivo, como MVD irá Sauk, por la izquierda será Manu el que se encargue de llevar la pelota y adelante habrá 3 hombres. Kicker, que irá como delantero por la derecha, Rubo, el capitán de este equipo, y Fran Luque, los 11 que elige Rubén Fernández, el capitán y manager de este equipo que usa la número 9 como en todos los partidos. Sí, además utilizando los dos equipos la misma formación, ese 4-3-3 contención con ese MCD, quizá pues para dar un poco de equilibrio a estas dos alineaciones y con 3 hombres ofensivos que dentro de lo que hemos podido ver en la primera semana son dos tridentes, mejor dicho, pues muy peligrosos. Iremos a ver cómo tienen hoy la pólvora de cara a puerta. Exactamente, para los que preguntan, sí, ha ganado el Mérida, le ganó 2-1 al Badajoz en el derbi que se jugó hace un ratito nada más, estuvimos comentándolo con el señor Dani Camochu, que ya se fue para la plataforma de Xbox, estuvo cambiando de cabina rápidamente para poder retransmitir otro partido, me contó que iba a formar parte de la retransmisión de El Milling contra el Jaurques.
que iba a jugar entonces en un ratito nada más. Nosotros aquí tenemos el Lenovo y el Valencia, todavía sin imágenes de partido, pero bueno, en un ratito empezaremos a comenzar con este partido. Tendremos a través del hashtag PartidazoVFO la forma de comunicarse con todos nosotros a través de Twitter. Quien les habla, arroba JuanmaVera27, el señor Rizel Fútbol, que por suerte nos acompaña, como en cada una de las retransmisiones que tenemos nosotros aquí. Hoy también una noticia importante por el mundo de la PlayStation 4 es que se ha sorteado la Copa que se va a jugar, la Copa UFO, que comenzará esta misma semana exactamente. Que se desarrollará por PlayStation 4, en Xbox y en PC, con equipos diferentes, una cantidad totalmente diferente de equipos, pero hay que decir que comenzará este mismo jueves ya en la plataforma PlayStation 4, el día 9 de febrero. La final, para que se vayan adelantando, la final será el 4 de abril en todas las plataformas. Así que, conjuntamente con la finalización del campeonato, más o menos por las mismas fechas, tendremos también el ganador y el campeón de la primera Copa UFO, que lleva el nombre de Maciek Salva, un histórico jugador de la FVPA y que vistió durante muchísimo tiempo la camiseta del Ferrol, que se encuentra militando en la primera división. Sí, la verdad que un torneo pues que se presenta bastante atractivo, además sobre todo la oportunidad de descubrir nuevos equipos, la oportunidad de descubrir sobre todo nuevos jugadores y que tenemos muchísimos equipos ahí con grandísimo nivel y es una oportunidad para ellos, tanto para que los jugadores se dejen ver como para que los equipos demuestren que tienen muchísimo nivel dentro del panorama nacional. Aparte, lo bueno que tiene la Copa UFO es que un equipo de quinta división puede enfrentarse con uno de primera. Al igual que sucede en la Copa del Rey o aquí en mi país con la Copa Argentina, equipos quizá más débiles o más inferiores en cuanto a la categoría pueden enfrentarse quizá con un Valencia o con un El Lobo en las primeras instancias y quién te dice puede aparecer una especie de Mirandés también en esta competición que pueda de una división como la segunda B en ese caso o la tercera división poder llegar hasta las fases finales de la Copa UFO. Sí, además son a mí la verdad que me gusta muchísimo este tipo de torneos por eso, por la belleza y por sobre todo pues la ilusión que presentan los equipos más pequeños, por decirlo de alguna manera en cuanto a divisiones, ¿no? La posibilidad de enfrentarte a grandes equipos, de poder hacer grandes partidos y sobre todo la oportunidad de poder aspirar a grandes cosas sin estar en una división alta. Bueno, esperemos por el partido, esperamos por Lenovo y esperamos por Valencia. Vos podés comentar, tú puedes comentar a través del hashtag PartidazoVFO en Twitter. Nos sigues como VFO Spain y aquí estamos en Twitch. VFOS-PS para retransmitir este partido. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, ¿no? El audio está perfecto. Muy bien, por suerte hemos podido solucionar todos los problemas de la primera semana, de las pruebas piloto, y nosotros esperaremos por el comienzo del partido. Todavía no tenemos imágenes, ¿no, Rizel? No, se está produciendo ahora mismo la invitación de ambos equipos, así que creo que en escasos segundos pues vamos a poder tener contacto ya con el terreno de juego y poder comentar un poco más in situ lo que va a ser el comienzo del partido. Muy bien, esto va a empezar en instante nada más para los impacientes. Si no me equivoco, las plateas estaban numeradas, también las diferentes ubicaciones detrás de los arcos. En un ratito va a llegar la comida, según nos han comentado, para quienes estamos aquí narrando este partido. Bueno, allí en España, cerquita de las 12 de la noche. Te cuento que aquí en Argentina, con las 19:44 minutos, la comida falta. Para un ratito más antes del partido. En el Legion Arena juega el Legion Villanovo, el Lenovo Legion frente al Valencia VFO. Lo va a comentar Rizel Fútbol junto a Juan Maviera 27. Que sea un buen partido, ojalá que podamos ver un buen espectáculo de fútbol. La verdad que sí, partido pues como digo pues bastante importante. Se produce ya el saque de inicio y esperamos ver un buen partido, Juanma. Ojalá que sí, querido Ruiz. El ataca por la derecha, el equipo del Lenovo, la pelota, el dominio de Franuco, ya la recuperaba el Valencia. Habrá tiro libre, ha marcado el árbitro del partido. La jugada será desde la derecha para el equipo del Legion Villanovo. Hashtag partidazo VFO, tiro libre a 40 metros del arco. ¿Buscarán el área? ¿Tratarán de buscar un pase? Veremos qué sucede a continuación. En los primeros instantes del partido, ya la meten a área buscando un cabezazo. ¡Oh! ¡Tuvieron el primero! Tuvo el primero en Legion Villanovo, la pelota que cayó al área. Se lo terminó perdiendo Thiago Silva, el defensor central que apareció en el área como cual piqué para marcar esa pelota, pero lo terminó perdiendo Rizel. Otra vez más, las jugadas estratégicas. Empezaba muy fuerte ahí el Lenovo con ese envío desde banda derecha y ahí pues a bote pronto, ¿no? Quizá una pelota muy complicada de rematar al arco. Pues Thiago Silva con ese bote pronto no era capaz de meterla dentro, pero hemos tenido ya el primer aviso del Lenovo.
Salida para el Valencia con Saúl por la derecha. El pase al medio de Kicker. La dejó cortita para que corra Rubo. Se mete adentro del área. Lo terminó perdiendo. Se lo terminó perdiendo Rubo. Buen remate. Buen salió cerquita del palo zurdo del arquero que volaba. Para mí no llegaba, pero bueno, avisó el Lenovo y ahora la tuvo el Valencia. Sí, muy buena basculación a banda derecha y ese balón interior ahí entre los centrales. Lo aprovechaba el capitán del Valencia, Rubo, para golpear con pierna izquierda, pero por mala suerte ahí no contactó de manera acertada. Y seguimos con el 0-0 en el marcador. 0-0 por ahora este partido en casi 10 minutos. Lo vives en vivo a través de VFOS-PS en Twitch. Salía desde el fondo el equipo del Legion Villanova. La pelota por la banda zurda con Pirata. La dejaron hacia el medio. Pase bien encortado para que aparezca Killer en escena. Cortita la pelota por la derecha para Thierry Henry. Contra uno, contra dos. Le pega Henry. ¡Gol! ¡Golazo del Legion Villanova! ¡Golazo de Titi Henry! Lo dijimos en la previa. Si le pega un poquito, como lo hacía el gran delantero francés, estábamos en presencia de un gran delantero. Y claro, con un zapatazo mortal, un chancletazo desde 30 metros, pone el primero para el Legion Villanova, que le gana al Valencia por uno en el marcador, porque Thierry Henry le puso la firma el zapatazo. Auténtico jugador personal, con ese movimiento de gatillos que hacía ahí para irse del defensor. Encontró bien el espacio para golpear y yo creo que ha sorprendido al portero, porque normalmente es un golpeo que va al segundo palo. Ha sorprendido bien pegándole duro y seco ahí al primer palo. Y tenemos el primer gol en el partido. Lo comentamos en la previa. Además, el muñeco que utiliza Thierry Henry, muy parecido al de la realidad. Y ahí lo tenemos. Primero ocasión. Y atención, aquí tenemos el segundo. Y ya tenemos el segundo gol del Legion Villanova, una gran escalada desde la derecha, un gran remate de Triplianovic que metió un largo bochazo con la pierna zurda, la colgó en un ángulo, 2-0 gana el Legion Villanova, arrancó muy bien el partido para el equipo Legion. ¿Cómo ha empezado el Lenovo con ese 2-0? Triplianovic que metía ese zurdazo nuevamente por el palo corto, sorprendiendo al portero del Valencia. Tenemos el segundo y toca espabilar ahora por el conjunto del Valencia. Tendrá que reanimarse este equipo que no ha comenzado bien en el partido y encima se viene por la banda zurda, lo es Henry. Contra uno, contra dos, la metió en el medio, bárbaro para Killer. Killer que engancha, la pierde, la sacaron desde el fondo. No quiere problemas de té, por eso la mandó al lateral. Salida para Legion Villanova, que tuvo tres y golpeó en dos ocasiones. El Valencia tuvo uno. Bueno, esperemos la segunda oportunidad del Valencia para ver si puede acercarse en el marcador. Hasta ahora, en 19 minutos, 2-0 lo gana el equipo local. La metieron al área, la gancha Henry, la sacaron desde el fondo, no pasa el peligro todavía. El que la dominó por la banda zurda era Franuco que la perdía. La salida, en este caso, para el equipo de Legion Villanova, otra vez la pelota en el medio, tiro libre, se hará cargo Henry. Veremos qué sucede en esta jugada, Rizel. Vamos a ver, porque tiene la oportunidad ahí de poder conseguir el doblete. Parece que va a cambiar el lanzador, será Pirata el que va a golpear con pierna zurda. Uno de Valencia que ahora mismo está, como diríamos en el boxeo, bastante noqueado. El golpeo aparece perfectamente el arquero valencianista, en este caso muy atento a ese palo corto. Balón a saque de esquina. Estuvo muy bueno el remate y mejor aún la volada del arquero que la mandó al córner. El tiro de esquina para Legion Villanova, casi 22 minutos y medio del primer tiempo. Centro de Henry, la bajaron de cabeza el arquero con los puños, el rebote, no pasa el peligro, la bajaron a Getafe otra vez. Otra vez con la pelota, un stop, que dijo stop al balón y se quedó con ella en las manos para la contra ahora del Valencia, que se viene de la mano de Sauk, que se mete en campo rival, la metió muy bien por la derecha. No prospera ese pase, ya la recuperó por la banda zurda Franuco. El pase para Henry, la dejaron de vuelta por la banda zurda, la perdieron. Sale Saúl con la contra, la dejaron al medio para Rubo, la perdió. En ese caso, Kicker, la sacaron desde el fondo. Salida para el Legion Villanova, que está tranquilo en este partido. La verdad que sí, está manteniendo bastante bien lo que es el tempo del partido. Está teniendo ese control, lógicamente, con la comodidad que te produce tener dos goles a favor. Pero aquí estamos viendo al Valencia, que no se rinde, que quiere meterle una marcha más al encuentro, quiere venirse arriba. Y por qué no meter al menos un gol antes del descanso, que lo vuelva a meter en el encuentro. La salida para el Valencia, mitad de la cancha, esa pelota para Sau, que la metió muy bien por la derecha, otra vez el tiro libre en la mitad del campo de juego. Bueno, ¿es justo el resultado, me puedes decir? Yo creo que hasta el momento sí, desde el minuto uno hemos visto un Lenovo como al momento se tiraba arriba, como tenía ocasiones ya desde prácticamente la primera jugada y con dos zarpazos de genialidades individuales, pues ha conseguido dos goles que para mi gusto pues son de muy buena factura.
Salida para el Valencia desde la derecha buscando el descuento en 30 minutos. Lo gana Legion Villanovo por 2-0. Un gol de Henry y el segundo fue de Triplanovic, que pudo marcar el segundo tanto para Legion Villanovo, que gana por 2-0 contra el Valencia, que tendrá un lateral desde la derecha con Riera. El lateral que la va a meter de manos. Meterá la catapulta al área. Va a buscar un compañero cercano. La mete al área. El largo bochazo de Riera. La bajaron esa pelota, pero se había escapado por el fondo. Habrá salida para el equipo del Lenovo y lo comenta Rizel en 31 minutos, gana Legion por 2-0. Ahí seguimos con el partido, lástima ese saque de banda bastante impreciso ahí a la posición del delantero. No era mala la idea para poder peinar ese balón atrás y que pudiera llegar algún jugador de segunda línea, pero bueno, seguimos con el encuentro y seguimos teniendo aquí que era la pelota que va a manejar atrás, el balón arriba para el delantero, bajando a recibir quizá. Ahora esa aparición del delantero será muy importante para poder llegar, lanzar alguna pared y poder permitir que su equipo se tire arriba, porque el Valencia ahora mismo, Juanma, necesita opciones para poder levantar este resultado. Pero claro, necesita llegar al arco del rival por ahora porque se viene Rubo, la ha perdido con Henry, la recupera Sauk, la dejaron para Kicker, la perdía Kicker. La salida será otra vez para Franuco, pero antes había una falta. El árbitro la deja seguir porque la tiene Legion Villanovo. Ataca Franuco, va el pase hacia el medio, cambio de frente, excelente para Triplanovic. La tiene por la banda, va por la derecha. El centro que va a venir desde la derecha la sacaron desde el fondo. Salida desde el fondo para el Valencia, pelotazo largo para Rubo que no la puede bajar de cabeza. Se la recuperaba en el fondo Legion Villanovo. La pelota por la derecha para Guidars que la deja otra vez. Cambio de frente muy bien para bajarla de cabeza por parte de Henry. La pelota hacia el medio. Jugada para Henry. La jugaron para Henry que va por la izquierda contra uno, contra dos. La sacaron desde el fondo. Aparecía Riera en escena. La pelota termina por el costado. Habrá salida para el Valencia. Una amarilla por la falta anterior. En este caso de Sauk, si no me equivoco. De Coro Brothers. La amarilla para el mediocampista Telva Valencia y la salida otra vez para el equipo blanco que la mete en campo rival, la bajaron de cabeza, la salida será otra vez para Legion Villanovo, pero está a la mitad de la cancha, la bajaba Killer que la perdía, la recuperaba en el fondo otra vez el equipo de Legion, la metieron muy bien para que aparezca en escena Sauk, la metió cortita, no podía llegar Killer para esa pelota, el que la perdía en el fondo era el equipo del Valencia otra vez y la salida para Legion, de la mano por la banda derecha, aparece Triplanovic, el autor del segundo gol del partido, la metió para Henry, el pase fue largo, ya la recupera Riera, la domina Riera por la derecha, la va a sacar desde el fondo y respira un poco el Valencia también, Rizel. Sí, la verdad que sí, un partido ahora mismo pues que está con posesiones bastante intermitentes, están quizá entrando un poco en la precipitación a la hora de tener la pelota, no estamos viendo posesiones largas, no estamos viendo ahora mismo a ninguno de los dos equipos que quiera pues mantener un poco la pelota en su poder, intentar ganar jugadas con un poco más de tranquilidad. Y ahí tenemos otra vez la arrancada de Triplakovic en banda derecha, que junto con su compañero Tietienri pues están siendo un auténtico azote para la defensa del Valencia y el Lenovo lo está sabiendo aprovechar muy bien. Cuidado ese golpeo, parece que se va alto. Saque de puerta para el Valencia. Pero bueno, con esos intentos, el Legion Villanovo ha conseguido ya dos goles. Porque los dos remates que tuvo, tanto Titi Henry como Triplakovic, ha conseguido los dos goles de este partido. Sí, la verdad que sí, además sorprendiendo con sendas jugadas personales, la verdad que con muy buenos golpeos, como digo, pues sobre todo golpeos en los que cualquier situación natural el golpeo debería de ir al segundo palo por la peligrosidad que suele tener ese golpeo, pero en clubes normalmente se suele cruzar ese golpeo para sorprender al portero y en este caso pues tanto el tiro de Henry como el tiro de Triplakovic han conseguido precisamente ese efecto de poder engañar al portero y ahí tenemos ese 2-0 que campea en el marcador. Muy bien, entonces, con el final del primer tiempo, las estadísticas que veíamos hace un ratito, con los 6 remates que tuvo el Legion, uno solo, el Valencia, que fue en esa que tuvo Rubo en el comienzo del partido, pero más no pudo hacer. El equipo visitante que pierde 2-0, estábamos aquí en vivo a través de VFOS-PS y el comienzo ya del segundo tiempo, Rizel, bueno, veremos qué sucede a continuación, porque ya la tiene Rubo, esa pelota la metió en cortada, la recupera el Legion Villanovo. ¿Podrá el Valencia levantar el resultado? Estamos ante 45 minutos que tienen que ser bastante importantes, sobre todo en el inicio para el Valencia. Necesita una reacción, necesita echarse arriba, necesita cambiar cosas, sobre todo para causar otro tipo de peligro en el Lenovo, que como digo, pues en la primera parte hemos visto un conjunto local muy cómodo, muy bien situado en el terreno de juego. Y atención a la contra porque no hay fuera de juego. El balón es largo para Skiller, el delantero del Lenovo, que ese taconazo no le sale bien y recupera el Valencia.
Ya recupera el Valencia, pero la vuelven a perder. La metieron muy bien para que corra Skiller, la metieron desde el fondo. La salida será otra vez para el equipo de negro tras un rebote, un tiro de esquina que tendrá por la banda zurda. ¿Lo hará Pirata o la va a jugar desde la derecha? Ahora sí, se va acercando Skiller. También lo tienen cortito Brasil. El pase que viene por la banda zurda. Aparecía Franuco en escena, meterá el centro al área. Centro del segundo palo, la sacaron desde el fondo. La salida puede ser para Rubo. Mete un largo bochazo el hombre del Valencia, el capitán, que la metió para su compañero, pero que no pudo retener esa pelota. Y otra vez la salida por la banda izquierda. El lateral ya lo va a hacer Fran Luque o la va a dejar para su compañero, la va a dejar para Darren Crom. Salida para el Valencia otra vez, que no puede levantar cabeza todavía en este partido. Lo intentaba muy bien ahí la contra con ese saque de esquina que tenía el Lenovo. Eso se fuera juego bastante, bastante claro ahí de Fran Luque. Sí. Y como digo, intentaba la contra ahí de manera rápida, intentando sorprender quizá un poco pues al posicionamiento que tenía el conjunto local ahí, pero como visteis, Guidar estaba muy atento. Y muy rápidamente cortó esa posibilidad del conjunto del Valencia. Pelotazo largo que termina otra vez en el fondo del Legion Villeneuve, que saldrá de la mano de Germanico, metía largo el bochazo largo, la bajaron hacia el medio, la recuperó muy bien esa pelota David, la metió en cortada por la derecha, de vuelta el pase para David, engancha David, pierde la pelota pero la recupera Skiller, la dejaron para atrás, sale el Valencia de contra que busca el descuento y luego el empate, pero bueno, habrá que atacar Valencia, sale Riera por la derecha, mete el pase en cortado, muy bueno, esa pelota para la posición de Kicker, Kicker por el medio la pierde, sale la contra para Legion Villeneuve, a toda velocidad la recupera otra vez a Uc, la dejaron hacia atrás para la posición de Manu. Manu que la toca cortita. Aparecía Kicker. Kicker hacia atrás para Sabuk. La pierde de vuelta a la mitad de la cancha el equipo valenciano. Otra vez la pelota en dominio de Manu. Manu que la mete para Rubo. Rubo que la pierde. La recupera el Legion Villeneuve en el fondo. La metieron en cortada para que aparezca en escena Titi Henry, el autor del primer gol del partido. Se escapa Henry con la pelota a la mitad de la cancha. La pierde Henry. Ya la recupera el Valencia. Bueno, el pase para Manu. Manu que la rebota para la posición de Rubo que no llega. Y la salida para el Legion. Ataca el equipo de Lenovo. La pelota por la derecha. Domina otra vez Guidars. Domina Guidars. Abre la cancha otra vez para Triplanovic que la perdía. Otra vez la pelota para el Valencia. El partido se tiene en la mitad de la cancha. Nadie se puede escapar. Pero ahora guarda porque se viene Sabuk. La metió en cortada muy bien por la banda zurda para Manu. Tapó el arquero, rebote y no pudo llegar para conectarla. No pudo llegar para conectar esa pelota muy bien. El arquero volando impidió el descuento del Valencia. La verdad que sí, estamos viendo un Valencia mejor situado en estos segundos. 45 minutos tocando más en el centro del campo. Y atención con este córner que va a ejecutar Sauk con pierna derecha. Vamos a ver si puede llegar la reacción ahora del conjunto valencianista. La juegan corto ahí para el centro posterior. El remate que va a llegar y la saca abajo para los piratas. Ahí teníamos la jugada importante. Atención que se viene la contra del Lenovo, Juanma. Se viene Titi Henry a toda velocidad, la metió al medio, cortito, se pasa para Skiller, rebotó por la derecha, Pelé, perfecto para Triplakovic, engancha contra uno, contra dos, quedó remate para Skiller, no pudo rematar bien, no pudo rematar para liquidar el partido y el árbitro cobra penalti, 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 penalti o falta, veremos qué cobra el árbitro del partido finalmente, si fue adentro, si fue afuera, fue adentro para mí, sí señor, claro, penal, penal, pero penal enorme para el Legion Villeneuve y la jugada que tendrá para liquidar este partido, llegará el penal, el hombre. El arquero agazapado bajo los tres palos. Le va a pegar esa pelota. Va a venir el penal. 3, 2, 1. Veremos quién le pega. Y está. ¡Gol! Del Legion Villeneuve otra vez apareció para meter el segundo tanto del partido en su cuenta personal. Triplakovic que pone el 3-0 otra vez, como en el primer tiempo, con la pierna zurda al palo derecho del arquero que voló pero no llegó. Y el Legion que gana 3-0, Rizel. Otro auténtico mazazo para el Valencia, ¿no? Teníamos otra vez como el Valencia pues estaba tirando arriba, estaba intentando pues dominar un poco más, sobre todo ese medio del campo, zona de tres cuartos. Llegaban dos muy buenas oportunidades del Valencia, como Pirata sacaba ese córner bajo palos y en la contra les llega ese mazazo con ese penalti que ahora sí, pues estos tres de diferencia, falta de 20 minutos, pueden ser definitivos. Y otra vez la salida para el Legion, la bajaron por la derecha esa pelota, corría muy bien con ese balón Triplakovic que no podía llegar para recuperarla, lo va a ganar el Legion, lo gana 3-0 y va en busca del cuarto, la salida otra vez por la banda derecha para Triplakovic, va al zurdo que la mete hacia el medio, el pase es atrás de vuelta con la pelota, el hombre que marcó dos goles ya en este partido, faltan 18 minutos de juego, va a ganar el Legion, lo gana 3-0 pero busca el cuarto. En este partido que tenemos en VFOS-PS en Twitch, centro al área para Skeller, no la pudo conectar. Salida desde el fondo y bueno, ya maneja los hilos del partido y está tranquilo el Legion esperando que termine el encuentro.
Vamos a ver que se puede venir a la contra con el Valencia. La pelota que va a tener ahí en zona de tres cuartos, Manu. La pelota que le va a quedar a Rubo. Se precipita ahí en el pase. Quizá un poco es la palabra del Valencia en este partido, ¿no? Un poco la precipitación. El hecho de no tener el partido controlado en ningún momento, salvo estos primeros 15 minutos de la segunda parte. Le ha venido además los goles en momentos clave del encuentro. Sobre todo esos dos primeros que llegaban muy rápido en sendas jugadas individuales. Y ahora sobre todo en ese intento de reacción que tenían con esas dos oportunidades en la contra, tener ese penalti, ese 3-0 a falta de 20 minutos, lógicamente tiene que pesar en la moral del conjunto visitante. Pelotazo largo para que corra Rubo para esa pelota. Va a llegar primero el defensor. La sacaron desde el fondo. Sigue atacando igualmente Manu por la banda zurda. Se mete adentro del área. Le pega Manu. Engancha otra vez. La metió hacia el medio para Rubo. Rubo, Rubo. No pudo rematar esa pelota. No le pudo pegar con precisión. Quedó el balón en las manos del arquero. Va a salir Nakoj para el equipo del Legion Villeneuve, que gana 3-0. Y al Valencia no se le da una. Hay que decirlo también. No, la verdad que está teniendo bastante mala suerte, pero destacar un poco pues la valentía que está teniendo, lo está intentando pues manejar un poco los tempos del partido, venirse arriba, combinar con el delantero, moverlo por extremos a balón parado. Hay que valorar mucho pues el hecho de que no se están viniendo abajo, pese a que lo que comentas pues está teniendo bastantes varapalos en momentos claves del encuentro. Ya jugaron el lateral, la salida otra vez será por la banda zurda para David, que la mete en cortada, no, engancha David hacia el medio, el pase que ya la recupera para el Valencia, la salida con Rubo, se va el capitán, la dejó cortita para Manu, Manu por la banda zurda, muy bueno el pase para Fran Luque, pero ya la recuperaba por la banda derecha, Kinars, que la saca desde el fondo, salida para Lesion, que gana 3-0 y lo tiene controlado este partido, ataca Manu por la banda zurda, la mete adentro del área, va a venir el centro, la sacaron desde el fondo y el árbitro pitó penal. Penal para el Valencia, que irá en busca del descuento, tendrá la chance en la pena máxima, Rizel. Sí, muy bien cómo manejó el cuerpo y me parece que era Rubo, aguantó muy bien la tarrascada del defensa del Lenovo y ahí se viene el golpeo de Rubo, ahí está, gol, 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 gol. Tenemos el 3-1 en el marcador, Rubo metiendo el del honor para su equipo y salvando un poco la cara de este Valencia. Quizás llegó un poquito tarde el gol del Valencia, que lo tuvo en varias ocasiones, por lo menos aproximándose al arco del rival para poder descontar antes en el marcador. Me parece que igualmente merecía al menos un gol en este partido. Sí, la verdad que se estaba mostrando pues muy ofensivo en estos segundos 45 minutos. Seguramente en el descanso pues habrán comentado la opción de venirse arriba, de intentar sobre todo meter un gol rápido que te pudiera meter en el encuentro con un posible 2-1. Y la verdad que para mí ese justo premio que ese penalti pues hayan conseguido transformarlo y sobre todo pues de cara a próximos partidos a nivel anímico. Exactamente, salida para el Valencia, está por terminarse este partido, lo gana el Legion Villeneuve por 3-1 y queda con 8 puntos en la tabla de posiciones, con 4 se queda el Valencia, la pelota para Manu, van busca otra vez el descuento, Rubo, Rubo que la mete en cortada, la recupera en el fondo, Guilar se la dejaron atrás para el arquero que casi la pierde, la terminó mandando al lateral el portero del Legion Villeneuve, a punto de terminarse este partido, el lateral será por la banda izquierda, ya la van a jugar Dark Ground, la va a jugar para su compañero, jugará la catapulta al área, va a meter el centro que viene para Rubo, que la baja de cabeza, la sacaron desde el fondo y la contra puede ser abordar por la derecha de la mano de Triplakovic, a toda velocidad, va contra uno, va contra dos, mete el R1 a todas bandas, se viene contra el mundo, centro de Triplakovic por la derecha, la terminó perdiendo, sigue enganchando, no lo para nadie, siempre Triplakovic, es un golazo, centro al área y el arquero que se quedó con la pelota y el final del partido, si llegaba a marcar en esa situación Triplakovic, estábamos en presencia del gol del campeonato, ha ganado el Legion Villeneuve por 3-1 frente al Valencia, con 2 goles de Triplakovic, el que para mí fue la figura del encuentro, el primero que había sido de Thierry Henry, lo descontó Rubo desde los 12 pasos. Estimado Rizel, hemos tenido un buen partido de fútbol para mí. Muy, muy buen partido, muy atractivo sobre todo para el espectador, hemos visto dos equipos donde no han renunciado al ataque en ningún momento, ha sido un toma y daca, sobre todo en esa primera parte y en estos últimos minutos donde veíamos al Valencia tirarse arriba sin complejos y finalmente consiguiendo ese gol, pero... lo que estábamos comentando, ya creo que ha sido un varapalo bastante grande en momentos puntuales del partido con esos 2 goles rápidos que metía el Lenovo y sobre todo ese penalti en la contra cuando Pirata sacaba ese balón bastante clave bajo palos con ese saque de esquina, ¿no? Sin dudas, sin dudas. En las estadísticas se ve 9 remates del Legion Villeneuve que marcó 3 goles en este partido, 5 del Valencia, pero... la gran mayoría fueron en el segundo tiempo. Eso hablábamos hoy cuando decíamos que había merecido al menos el descuento en este partido que lo consiguió Rubo ejecutando ese penalti cuando se acercaba ya la finalización del partido. Bueno, ha ganado el Legion. No sé si le queda algo más para comentar. Rizel, mañana tendremos otra vez otro partidazo UFO.
La verdad que a mí me gusta este tipo de partidos donde se ven cositas, sobre todo en ataque, donde vemos equipos atrevidos que le gusta el buen fútbol. Y la verdad que esperemos que todos los partidos pues vengan con estas ganas, vengan con esta ilusión. Se han notado hoy dos equipos que venían con ganas de hacer las cosas bien, venían con ganas de poder sorprender. Y en este caso, pues bueno, ha sido el Lenovo el más afortunado. Veremos a ver con el partidazo de mañana que tenemos delante de todos nosotros, ¿no? Exactamente, con el Leganés frente al Español de Barcelona tendremos mañana a partir de las 23:40 en este mismo canal con los mismos hombres, claro, con Juan Mavera 27 y con Rizel Fútbol. Estaremos acompañándolos para lo que será el partidazo UFO de la jornada número 5. Y bueno, mañana estaremos comentando qué ha dejado esta fecha con los resultados ya sabidos y con la nueva tabla de posiciones. Veremos cómo le ha ido al Philips Güe, cómo le ha ido también al Sporting para actualizar los resultados y para tener la tabla de posiciones mañana para ver, bueno, habrá un nuevo líder, por ejemplo, en esta UFO porque Legion Villeneuve ya ha conseguido 8 puntos con esta victoria. Sí, la verdad que sí, veremos a ver lo que pueden hacer los demás equipos, pero no cabe duda de que estamos viendo un nivel muy alto, donde estamos viendo equipos que están trabajando bien, que están, se ve, sobre todo tácticamente, defensivamente, se está viendo como hay muchísimo trabajo detrás de todos estos partidos que estamos viendo y la verdad con ganas de más, Juanma, con ganas de más partidos. Pero claro, ojalá que mañana vengan más y el miércoles y más adelante tendremos la Copa UFO, que comienza el jueves próximo en la plataforma PlayStation 4, pero bueno, eso será tema de conversación para otra charla que tengamos a través de Twitch, a través de UFOS-PS. Nos reencontraremos mañana, querido Rizel. Nos espera el Leganés y nos espera el Español de Barcelona para la jornada de mañana. La verdad que sí, otro partido que se presenta muy bonito, así que nada, emplazamos a toda la gente a ver el encuentro que se va a producir mañana martes. Y nada, un placer, Juanma, un placer un día más estar aquí contigo transmitiendo los partidos. Un placer, le mando un saludo grande y nos reencontraremos mañana, querido Rizel. Adiós, amigos.